Спасибо. ¿Especie de artista? No sé por qué me salen las cuentas. Maquiavelo, tenemos que hablar. Sí, uno de mis contactos me ha entregado una información de gran valor. Ahora tenemos en nuestras manos los nombres de los templarios que César ha comprado para aterrorizar a Roma. ¿Dónde he de buscarles? Puedo darte una idea general. Te sugiero empezar por lugares de la ciudad donde reine la inquietud. Tal vez haya ciudadanos dispuestos a guiarte en la dirección adecuada. Mi contacto seguirá buscando más nombres. ¿Te ha dado la información un guardia de la ciudad? Sí. ¿Cómo lo sabes? Lo he adivinado. Gracias. Claudia, Bartolomeo y el zorro te están esperando dentro. No sé cómo lo has hecho. Virtud, Maquiavelo. ¿Virtud? ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César está en el castillo de San Ángelo con el Papa. Mis espías dicen que han confiado el fruto a un erudito para su estudio. Estamos intentando saber de quién se trata. Caterina será trasladada a la prisión del castillo en una semana. Bien. Entonces al castillo. Roma sanará cuando César y Rodrigo estén muertos. Solo si la oportunidad de asesinarlos se presenta, la aprovecharé. No repitas tu error en la cripta. Debes matarlos ahora. Estoy con Maquiavelo, Ezio. No debemos esperar. Bartolomeo tiene razón. Deben pagar por la muerte de Mario. No os preocupéis. Al final morirán. Tenéis mi palabra. Ezio, represento los intereses y los recursos de Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore y el Zorro.
A través de mi red de colaboradores en toda la ciudad, podrá distribuir sus florines para reformar lo que quiera. Habrá visto avisos colgados por toda Roma que le permiten comprar edificios. Los ingresos obtenidos de los inquilinos se depositarán en libros de cuentas junto a los beneficios que generen las reformas. Los contables están repartidos por la ciudad. Muy bien. A ser nuestro hombre. Echemos un vistazo. Aglomeraciones de bueyes en calzadas menores han afectado de forma significativa al comercio, que solo crece cuando puede moverse libremente. Los peregrinos deben colocar los accidentes, pequeños delitos o cuestiones de ciudadanas. Fuerte. Oh.
Isabel de ayer atiré las últimas hojas que he ¡Salve, ciudadanos de Roma! Contemplad una vista espléndida. Caterina Sforza, la Furcia de Forli, por fin se postra a nuestros pies. ¡Ja! ¡No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia! ¡Di ante quién te arrodillas! ¿Ante tu hermano o tu padre? ¡O quizá los dos! ¡Se lo haces al mismo tiempo! ¡Cierra la boca! ¡Nadie hable así de un Borgia! ¡Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe! ¡Buenas gentes de Roma! ¡Sed fuertes! ¡Seréis libres! ¡Vuestra hora llegará, lo juro! ¡Van a torturar a Caterina! Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa aliada. Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después. Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. ¡Espera! ¡Alto a la guardia! ¡No dejéis! Olvidad al Papa, respondéis ante mí. Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa. No puede flaquear, ni vosotros tampoco. ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora, pero pronto prescindiremos de ellos. Nos ha dejado Roma. Estará en buenas manos. Thank you.
¡Lo encontré! ¡Se está alejando! ¡Está aquí! ¡Rápido! ¡No le perdáis! ¡Ya eres mío! ¡Ah! ¡Ahora morirá! ¡Se está alejando! ¡Ahí! ¡Le encontré!
algo en esa capa menos. ¡No escapará! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a por él! Tarde o temprano llegarás a un callejón sin salida. César. Lucrecia. Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped. Esa boca de cloaca. ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela. ¿Sí? ¿Has hablado con el Papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo. Cuando regrese, habré de insistir para persuadirle. Eso no supondrá un problema para ti. No. Pero me siento tan sola.
Ya apenas me dedicas un momento estos días, ocupado siempre con tus otras conquistas. Pronto, cuando haya asegurado el trono de Italia, tú serás mi amada reina. Y tu soledad quedará olvidada en el pasado. No puedo esperar. Pórtate bien mientras no estoy. ¡Las puertas! ¡El capitán general parte hacia Urbino! ¡Buena fortuna, maestro Cesare! Maquiavelo se sentirá muy decepcionado.
¡Abrid la celda! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? ¡Me das pena, Lucrecia! ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria. ¡Ah! Espero que aprendas la lección. Ciérrala y dame la llave. Mi espalda. Por favor, tráeme esa jarra de agua. Yo no puedo alcanzarla. ¿Puedo hacer algo más por ti, princesa? ¿Y si te acercas a nosotros, princesa? Te ayudaremos. ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. Te amo tanto que lo cantaría a los cielos. Loco, no deberías ni susurrarlo. Si César lo averigua, quién sabe lo que nos haría. Pero si acabas de ser viuda. Él mató a mi marido. Oh. César siempre ha estado celoso de mis desvelos. Pero eso no debe detenernos. No. Guardaré nuestro secreto.
Lucrecia. Tus labios me llaman. ¿Qué era eso? Yo... llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. Lo he escuchado todo, mi señora, y puedo dar fe de ello. Bien, díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él el despechado. Sí, señora. Continúa. No pretendía interrumpir. Ezio Auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos hablan. Qué pena que César no esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. ¡Imposible! Pues no me dejas elección. ¡Guardias! No puedo dejar que causes problemas, así pues vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua. ¿Ahora rescatas princesas de los castillos? ¿Seguro que crees hacer grandes cosas atacando y matando a quienes deseas? ¿Sabes qué fue de los Pazzi cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían y se pudrieron en prisión. Incluso quienes no estaban en la conspiración. Lo quiero en el suelo. ¡Cogedle, ya! Ya no eres tan fuerte, auditorio. Las mujeres no pudieron casarse. Las tumbas familiares desaparecieron. Borradas de los anales de la historia. ¡Puf! Así, sin más. Ignoraste las consecuencias de tus actos. Iniciaste los acontecimientos sin quedarte a ver cómo se desarrollaban. Que empezó y traerá la paz a Italia. Él mata con un propósito mayor que el tuyo. La ignorancia ahora hace blanco fácil. Ahora morirás. Hablar contigo es una necedad, hipócrita.
Vaya, Lucrecia. Te he echado de menos. ¡Púdrete en el infierno, puta! Allí estarás tú. Tráela aquí. Dame la llave. ¡Oh, qué típico! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿Puedes andar? No. Tendremos que ir por delante. Me has salvado. Con Forley tomado, no te sirvo de nada. Tienes una familia. Pero no es tu familia. ¿Qué estás haciendo, Ezio? Aquella noche en la villa, quería asegurar nuestra alianza para proteger Forley. ¿Lo comprendes, Ezio? Todo es política. Claro, ya lo sabía. No hay nada que explicar. Caterina, César te ha... No. Mi nombre aún debe de tener algún valor. Me han dejado intacta. ¡Ni se te ocurra! ¿Dónde has salido tú? ¿Filio Tiputana? ¿Eh?
No vuelvas a hacerme eso. Creo que puede abrirse desde ahí. Creo que puede abrirse desde ahí. ¿Dónde he visto antes a ese hombre?
¡Deprisa, Ezio! ¡Cabalga por el puente! ¡Yo te protegeré! Oh. ¡Andiamo! Espera ahí un segundo. ¡Le veo! ¡Está allí! ¡Espera! Oh. ¡Ahora morirá! Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. ¡Pero y tú! Alguien debe quedarse y distraer a los guardias. Regresa de una pieza o nunca me lo perdonaré. ¡Vamos! ¡Ya eres mío, canalla! ¿Qué era eso?
¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! Que pensar cómo atacar a los soldados. No somos mujeres desvalidas. ¡Que vienen a rendir junto! ¡O que pasan por aquí en sus viajes! La oficina del rector está a su disposición para cualquier petición referente a su estancia.
Ezio. ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarle. Yo traje a la condesa aquí. Caterina. ¿Puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Ezio. Y César y Rodrigo. César partió antes de que pudiera acercarme. Y Rodrigo ya estaba en otro lugar. Qué extraño. Rodrigo suele estar en el castillo. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar ya. Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. De hecho, debemos empezar ahora mismo. Zorro, trae a Claudia y a Bartolomeo. Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. No hablarás en serio. Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados leales. Al reclutar enemigos del Estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Muy bien. Recluta al primer novicio.